Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Coto. Ya conmigo, yo recibo en esta mañana la palabra de Dios implantada en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida. No seré el mismo. Mi mente será transformada por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a salir temprano. Porque la gente... El problema cuando yo anuncio que vamos a salir temprano es la incredulidad de ustedes. No, eso, yo estoy dispuesto, pero ustedes con su risa están diciendo de que yo le estoy mintiendo. Pues para que se cumpla su creencia... Yo no sé a qué usted ha venido hoy, pero hoy puede ser el día de tu milagro. Amén. Mira las ujieres, siente gente por ahí que parece que ahí cobran, ¿eh? Hay que pagar peaje para entrar ahí esas filas. Ah, pues los niños que se vayan para atrás y los adultos para adelante. Bueno, vamos, como se dice en el argot de la música, vamos al mambo. Vamos a continuar lo que comenzamos el domingo pasado, hablando sobre la falta de conocimiento. Yo no sé si ustedes, yo hablé el jueves, búsquese la enseñanza de jueves que está muy interesante. Estuve hablando sobre las pruebas y es un tema que a mí me apasiona porque es donde más yerra la iglesia. Y si tú no conoces bien el tema, tú le vas a creer a estos predicadores que enseñan que la prueba es buena para desarrollar tu vida espiritual. Y nunca te explican lo que es una prueba. Ellos ahí meten todos los problemas que ha habido y por haber que tú puedas tener. Y eso es totalmente erróneo. Y entonces lo peor es que dicen que Dios es el que te está probando. Como si Dios fuera ignorante. Dios no es ignorante. Dios sabe todo en cuanto a nosotros. Amén. Si hay alguien que no se puede engañar es a Dios. Usted se puede engañar a sí mismo, tratar de engañar al pastor y a los hermanos, pero a Dios no. Él sabe tu despertar y Él sabe tu acostarte. Por lo tanto, Él no te tiene que probar a ver qué tú vas a hacer, porque Él sabe lo que tú vas a hacer. Amén. Pero como esa no es la enseñanza de hoy, búsquela. Aprenda. Para que no lo cojan de eso mismo. Bueno, búsquese en Oseas capítulo
4, verso 6. Esa fue la escritura que usamos. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó oración y ayuno. ¿Eso es lo que dice? Hello. Parece que hay algunos todavía están buscando sea. No lo busquen en el Nuevo Testamento porque no lo van a encontrar. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechasteis el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hoy más que nunca, y en todos los años que yo llevo, ya voy casi para 40 años en el ministerio, y mientras más estudio me doy cuenta que hay más ignorancia entre el pueblo de Dios. Tú hablan de jueves de un video que anda por ahí, que de un bautismo que decían que los ángeles se habían manifestado. Eso no es los ángeles ni nada de esas cuestiones. Eso son ellos, ese es el reflejo de ellos mismos. Si usted se da cuenta, de según cómo ellos se mueve lo que está atrás. Eso pasa cuando hay humedad y el lente de las cámaras o una gota de agua causa que pasen esas cosas. Pero lo lamentable es ver la gente hablando lengua como si fuera una bendición, porque eso es emocional. Y el pueblo de Dios vive basado en emociones, no en conocimiento. Y anda buscando emociones y experiencias y no tienen conocimiento y solidez en la palabra de Dios. Ellos creen que la presencia de Dios está presente cuando se le paran los pelos o los cabellos. Dicho sea de paso, vamos a enviarle un saludo a Curey y a Carmen Ana, que se encuentran en la República Dominicana, comiendo mangú, qué bueno, qué bueno. Y bailando merengue. Sí, porque allá la del devocional es a Pambichao. Sí. Y pollo con sahuacaca era que se va a hacer. Es un pollo que con una salsita que hacían muy bueno, nosotros comimos mucho de eso, ¿verdad? Pues saludo a Carmen Ana y a la iglesia allá donde ellos están ministrando. Ayer me envió unos videos y el devocional era para chacho. Estaban todo el mundo ahí. Y el cógelo que va sin jockey. Cantando los coritos a merengazo limpio. ¿Pastor Wilson se llama? Pues enviamos un saludo al Pastor Wilson y a su esposa y a toda su congregación. Y espero que una bendición grande para ellos, que Dios use a Carmen Ana y a Curea allá, bendiciendo a esa persona. Amén. Ok. Le estaba diciendo que una de las cosas que cada día me doy cuenta es la falta de conocimiento que hay entre el pueblo de Dios. Porque la mayoría de los llamados cristianos no estudian. Algunos ni tienen Biblias, ni la traen a la iglesia, ni les interesa. Ahora, cuando van al doctor y el doctor le dice, yo veo ahí una nube negra en tu pulmón, entonces se asustan, quieren que todo el mundo haga una cadena. Y todas esas boberías que la gente se inventa, que no lo sacan de la escritura, eso fue alguien que se lo inventó. Y quieren que Dios se manifieste en su vida cuando desprecian su palabra. Y usted nunca puede separar a Dios de su palabra, porque lo que tenemos presente, aparte de su Santo Espíritu, es su palabra. Amén. Y si usted desprecia su palabra, usted lo está despreciando a él. Y así tenemos un sinnúmero de cristianos. No tienen Biblia, no la estudian, no la leen. Ni tan siquiera la leen. Aunque yo nunca aconsejo que la lea, sino que la estudie. Porque
Tan solo con leerlo no vas a recibir lo que necesitas recibir. Y es lamentable. Entonces tenemos un cristianismo de emociones, de brincos y saltos, de gritos de júbilo, pero no hay fundamento en ellos. Y andan inventando revelaciones. Dios me dijo, ayer soñé, vi una visión, y todo es menos la palabra. Y establecen doctrina basado en algo que alguien dijo, que Dios le dijo y que Dios le reveló. Y eso es un error. Toda revelación y todo lo que alguien diga tiene que pasar por este filtro. Si no pasa por aquí, directo para el zafacón. Amén. Pero tenemos una iglesia que todavía son unos bebés. El bebé viene a la iglesia a entretenerse. Como cuando usted lleva un bebé al nursery. ¿Qué es lo que buscan ellos? Los juguetes, ¿sí o no? Y hay mucha iglesia que va a la iglesia a entretenerse, a dar gritos de júbilo, a brincar y a saltar, pero menosprecian la palabra. Como yo le dije los otros días, yo a mí me da un coraje cuando yo voy a un sitio a predicar y le enseño y me dicen, qué buena estuvo la conferencia. A mí me prende eso porque yo no soy conferencista. La palabra no es para estar con conferencia. La palabra se ministra para conocimiento de la iglesia. Tu fe no puede estar basada en una revelación o en algo que Dios dijo. O mejor dicho, en algo que alguien dijo que Dios dijo. Tu fe no puede estar puesta en eso. Tiene que estar puesta aquí. Tu fe no puede estar basada en ninguna revelación de alguien que dice que Dios le mostró, que Dios le dijo, que vio en un sueño, que vio un espejismo. En nada de eso. Tiene que estar en su palabra. Porque este es nuestro fundamento más seguro. Amén. Y lamentablemente tenemos gente que dicen ser cristianos, pero no les interesa las escrituras. Y cualquiera puede decir que es cristiano. Tú vas allá afuera y le preguntas a la gente, ¿qué tú eres? Ah, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque voy una vez al año a la iglesia, o una vez al mes. Eso no es ser cristiano. Y necesitamos gente que haya nacido de nuevo y que busque a Dios de corazón. Amén. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos sumamente peligrosos, sumamente peligrosos. Y cuando más se ha tentado en contra de la palabra de Dios en estos tiempos, hay un espíritu de anticristo allá afuera que se opone. Y las cosas que están pasando mundialmente, yo no sé si usted está enterado, pero no pintan nada bueno. Pero ya tenemos la advertencia aquí. Esto no nos toma de sorpresa. Amén. Porque ya está aquí. Todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor ya fue predicho. No nos debe de sorprender. Y yo creo que hoy más que nunca es tiempo de buscar a Dios y no justificarse con boberías para no servirle a Dios. Ok, Oseas dice, mi pueblo, no está hablando del pueblo no creyente, está hablando del pueblo de Dios. Amén. Algunas veces yo veo que la gente cita, por ejemplo, si mi pueblo se humillare, hablando del mundo, el mundo no es su pueblo. Su pueblo es aquellos que han nacido de nuevo. Amén. Allá afuera, el mundo no piense que se va a convertir al Señor. Habrá un % de ellos que se convertirán al Señor, pero la mayoría, conforme a las Escrituras, no se van a convertir al Señor. Los juicios no causan arrepentimiento. La palabra dice en Apocalipsis que cuando vengan los juicios de Dios, la gente va a maldecir a Dios. En vez de convertirse, van a maldecir a Dios por lo que está pasando. Por lo tanto,
Necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a buscar un momentito en el Salmo 103. ¿Cuántos aquí hablan solo? Sí, pero yo veo a algunos ahí como que están, yo no sé, como no se atreven a alzar la mano, pues se creen que le van a decir que están locos. Tú hablas sola, ¿verdad? Tú no eres la única. Hazme la mano. ¿Cuántos aquí hablan solo? Los demás que no levantaron la mano son unos tremendos embusteros. Todo el mundo habla solo. Malo es si tú hablas con alguien estando solo. Eso sí que, a menos que no sea con Dios. ¿Eh? Pero si estás hablando con alguien que tú conoces estando solo, ahí sí que hay que llevarte al capestrano, ¿no? Ese y cerrarte allí. Ok. ¿Están saliendo las bolitas estas aquí? ¿Qué decía aquí? ¿Qué decía ahí? No. Sé obediente. Ok. Pues aquí está hablando solo el pastor con una bola de Navidad. Qué cosa más grande. No hay mayor ejemplo que ese. Pero aquí el salmista está hablando a sí mismo. Nosotros debemos practicar hablarnos a nosotros mismos, pero de una manera positiva, no una manera negativa. Mucha gente se habla a sí mismo, pero de una manera negativa. Y debe ser todo lo contrario. Nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un ¿qué? Ok. Nosotros podemos hablarle a nuestra alma, que es nuestra manera de pensar, nuestra mente, porque somos espíritu. El espíritu le puede hablar al alma, tu manera de pensar, y eso es lo que está haciendo aquí el salmista. Y yo quiero que tú veas lo que él está diciendo. Dice, bendice alma mía, ¿a quién? ¿A quién le está hablando él? ¿A su? A su alma, porque él es espíritu. No pierda eso de perspectiva. Lamentablemente hay muchos cristianos que no saben que son trino. Dice, bendice alma mía Jehová, bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides, diga no olvide, ninguno de sus beneficios. Quiere decir que en Cristo tenemos beneficios. Dijimos la semana pasada que necesitamos tener conocimiento de nuestra herencia, de lo que hemos recibido como herencia. Jesús nos dejó a nosotros una herencia. Y lo lindo de esto es que Él nos dejó su herencia y es el abogado frente al Padre para que esa herencia tú la puedas recibir. Porque la palabra dice claramente que no podemos heredar a menos que el testador muera. Usted sabe que cualquiera le puede dejar una herencia a ustedes, pero hasta que la persona no muera. Por eso yo siempre le he dicho a la gente, no le diga a nadie que le estás dejando herencia porque lo que te va a desear es la muerte. Va a decir, oye, este no se muere para yo coger la herencia. Y aunque usted no lo crea, hay gente que piensa así. Pero Jesús murió y él fue el testador, resucitó y está como abogado ante la presencia del Padre para que tú recibas tu herencia. Ok. Pero usted puede recibir una herencia y si usted no la reclama, de nada sirve. Usted tiene que reclamarla. Todas las cosas que Jesús compró para usted, usted tiene que reclamarla. Eso es mío, me pertenece,
por los méritos de Cristo. Amén. Una de ellas es nuestra libertad. Una de ellas es nuestra sanidad. La sanidad no es una promesa para el cristiano, la sanidad es un hecho. Ya Cristo compró, ya pagó el precio para que tú seas sano. Ahora, tú tienes que creerlo y reclamarlo. Esto me pertenece, es mío, es parte de mi herencia. ¿Cuántos me pueden entender? Y la falta de conocimiento, pues, no te permite poder recibir lo que ya Cristo compró. Hay gente que dice, ah, ustedes quieren obligar a Dios a que lo sane. Yo, no, yo no quiero obligar a Dios a que me sane, porque ya Él me sanó. Yo lo que hago es reclamar lo que ya Él hizo por mí. Yo no quiero obligar a Dios a que me perdone, ya que Dios me perdonó a través de Jesús. Ahora, ese perdón yo lo recibo por medio de la fe. Nosotros no tratamos de torcerle el brazo a Dios para que nos conceda lo que ya es nuestro. En todo caso, si vamos a torcer un brazo, sería el del diablo, pero no el de Dios. Amén. Lo que ya ha sido comprado y es nuestro, nosotros lo recibimos por medio de la fe en su palabra. Ahora, nuestra fe siempre tiene que estar fundamentada y respaldada por la palabra de Dios, no por los caprichos suyos. Ahí es donde tiene mucha gente problemas. Hay gente que quiere servirle a Dios por los beneficios y no por lo que Él es. Y no debe ser así. Pero quiero que notes que el pueblo fue destruido no porque era la voluntad de Dios, no era porque su soberanía era que fuera destruido. Como hoy en día muchos enseñan, cuando le pasa algo a alguien, rápido meten la soberanía de Dios. Dios sabe lo que hace. Eso es un disparate. Dios nunca tiene nada planificado para usted que le haga daño a usted, porque usted es su hijo y usted es el cuerpo del Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo. Amén. Meta eso en su mente. Todo lo que venga adversario a eso, usted no lo reciba como parte de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Las enfermedades no son buenas dádivas. Eso viene a matar, robar y destruir. Amén. Pero lamentablemente le han enseñado a la iglesia todo lo contrario. Y en vez de las personas reclamar lo que es suyo, se le está enseñando a la iglesia que los males por los cuales están pasando es un proceso de Dios. Eso es lo más estúpido que yo he oído en la vida. Dios no te tiene que pasar por nada malo para bendecirte. Proverbios 10:22, ¿qué dice? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La filosofía esa de que Dios para bendecirte primero te tiene que pasar por esta preche, eso no es bíblico. Ni tampoco podemos escoger nosotros de la Escritura experiencias que tuvieron gente en el pasado cuando eran gente que ni habían nacido de nuevo, ni el Espíritu Santo moraba en ellos. Hay gente que habla de la historia de José. Ah, tú tienes que pasar por lo que pasó José. O si no, usan la de Moisés. Porque Moisés primero Dios lo llevó al desierto. Dios no llevó al desierto a Moisés. Él salió huyendo porque mató a un egipcio. Dios no lo envió ahí. Ahí tuvo un encuentro con Dios, pero no fue que Dios le dijo, que en los planes de Dios estaba de que estuviese en el desierto para poderse manifestar en él. Pero gente anda buscando justificación de sus males en vez de buscar su redención en las Escrituras, lo que Cristo compró para ellos. Y por eso es que por falta de ese conocimiento perecen. En todos los años que yo llevo, yo he conocido personas que han creído que su enfermedad y su problema obraría para su bien y fue todo lo contrario.
están hoy bajo tierra, pensando en que Dios se iba a glorificar. Dios se glorifica cuando tu fe está correcta, cuando tú confías en Él. Todas las personas que Jesús le ministró, la mayoría de ellas le dijo, tu fe te ha sanado. Tu fe, no la mía, tu fe. Eso la gente de, que siempre está hablando sobre la soberanía de Dios, no lo tocan. Te dice, no, será lo que será, si Dios quiere. Ya Dios quiso. ¿Ok? La bendición de Dios enriquece y no añade. Dios no te tiene que pasar por algo malo para luego bendecirte. Esa es la filosofía de muchos cristianos. Estás pasando por una cosa bien mala. Ay, muchachos, detrás de eso viene una bendición. Mentira. Eso no es así. Ah, no, pero Dios invierte todo lo malo en bueno. Mentira. Quien lo invierte eres tú con tu fe, usando el poder de Dios y la autoridad que Dios te ha dado. Si no la usas, a nosotros hemos recibido como herencia un nombre que es sobre todo nombre, que muchos lo usan de una manera liviana y por eso es que no le funciona. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, el nombre de Dios no se podía usar en vano. Había un mandamiento de que no se usara el nombre de Dios en vano. Y hoy en día los cristianos usan el nombre de Jesús en vano. Hasta para hacer chiste. Y hacer chiste incluso hasta de doble sentido. ¿Ah? Yo sé lo que estoy hablando. Entonces cuando quieren usar el nombre de Jesús con propiedad para alcanzar una promesa o para que Dios se manifieste, no les trabaja, no les funciona. Y no es que el nombre no funcione, eres tú que no le has dado el lugar a ese nombre. Pero cuando tú sabes que tú heredaste ese nombre juntamente con Cristo, la Escritura enseña, y se lo enseñé la semana pasada, Jesucristo heredó todo. ¿Cuántos están conmigo que lo heredó todo? Y nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir coherederos? Que heredamos lo mismo que Él heredó. Él fue sentado en lugares celestiales a la diestra del Padre. ¿Y dónde estamos sentados nosotros? Juntamente con Él en lugares celestiales, dice en Efesios el apóstol Pablo. Pero eso no está arraigado en el espíritu de la mayoría de los creyentes. Lo que tienen es una mera religión, una mera creencia, pero no, eso no está revelado. Y la fe tiene que estar revelada en tu corazón, en tu espíritu, no en tu mente. Eso es lo que la Escritura le llama convicción. Es pues la fe, la certeza. Cuando tú tienes certeza, tú sabes que no hay incredulidad. Estás seguro de que va a suceder lo que tú quieres que suceda, que esté conforme a la palabra. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que tú tengas una convicción en tu interior que gobierne todo tu ser de aquellas cosas que no se ven, pero las cree. Usted cree en Dios sin haberlo visto. ¿Cuántos han visto a Dios aquí? Nadie. Pastor, pero yo lo siento, no, tú lo que has tenido es emociones. Una parada de pelo no es su presencia. Porque los pelos se te pueden, y los cabellos, como dicen en Santo Domingo, ¿verdad? Se te pueden parar por otras emociones. ¿Cuántos no han oído una canción que le trae recuerdos y se le han parado los pelos? ¿Ah? Usted cantaba eso, ¿verdad? Yo no he visto a Linda y yo tampoco. Parece mentira. Y tú puedes oír una canción así que te trae unos recuerdos del pasado y se te pueden parar los pelos.
Estás sentado así y de momento te ponen una ¿qué? ¿Qué dijo ella? Ah, los condes. Ay, yo oí otra cosa. Los condes, los panchos, pero eso es para tu tiempo, mija. Estás delatado, eres más vieja que frío. Pero algunas veces uno oye una canción, oye, y se le paran los pelos, ¿no? Puedes estar viendo la televisión y ponen algo de misterio y se te pueden parar los pelos. Oyes un ruido por la noche, ¿ah? Y se te paran los pelos así. Uy. Eso no es presencia de Dios. Si los cristianos dejaran de vivir, de ser gobernados por las emociones y fueran gobernados por lo que creen, sería totalmente diferente. Pero lamentablemente la mayoría vive conforme a lo que siente, no a lo que cree. Cuando le preguntaban a hermano Smith Wigglesworth, le decían, ¿cómo usted se siente? Y él decía, yo no vivo por lo que siento, yo vivo por lo que creo. Porque los sentimientos varían, no son estables. Hoy usted se puede sentir bien, de buen ánimo, mañana sentirse down. ¿Sí o no? Todo el mundo pasa por eso, ¿sí o no? Pues en el momento, en el día en que te levantas así, que no te huelen ni las azucenas, ahí tienes que usar la fe. Porque los sentimientos te van a decir lo contrario. ¿Cuántos de ustedes pasaron trabajo para venir ahí a la iglesia? A levantarse de la cama. Los demás son unos... Igual que pasa para ir a trabajar, porque usted le da así para que 5 minutos más. Por eso son los sentimientos, es el cuerpo, que no te quiere responder. Ahora, cuando tú vas por encima de tu cuerpo es cuando tú sabes que tienes una responsabilidad y te levantas, aunque tu cuerpo desea quedarse en la cama. ¿Sí o no? Y eso lo practicamos casi todos los días. Y de igual manera es la fe. Las circunstancias te van a decir que no, y tú eres quien tiene que decir que sí. Si te dejas llevar por la vista, por lo que sientes, pues ya tú sabes, el enemigo te va a ganar fácil. Por eso es bien importante tener conocimiento de la palabra. Porque la palabra es lo que nos da la victoria. Donde único usted se puede parar firme y estar firme es en su palabra. Jesús lo enseñó muy claramente. Dijo, el que oye mi palabra y la hace, le compararé con un hombre que edificó su casa, que es su vida, sobre el fundamento de la roca, que es la palabra. Vinieron ríos, vino tempestad, vino viento, y permaneció como firme. Estuvimos hablando el jueves pasado que una de las cosas que nosotros tenemos que manifestar cuando estamos siendo probados es la firmeza, que es lo que la Escritura lo tradujo esperanza, pero es firmeza, consistencia. Mantenerse firme en lo que Dios dijo, aunque las circunstancias digan lo contrario. Amén. Pero muchos cristianos religiosos dicen, pero eso es mentir. Eso no es mentir. Jesús en una ocasión, una niña había muerto y Jesús dijo, no, ella duerme. ¿Qué hicieron los religiosos y toda la gente? ¿Ah? Empezaron a burlarse de él, ¿verdad? Se rieron. Me imagino, este loco, si ya murió, ¿cómo va a decir que duerme? Pero Jesús estaba llamando las cosas que no son como si fuesen, porque esa es la fe hablando. La fe
dice las cosas que no son como si fuesen, las establece, aunque las circunstancias y todo lo que rodea diga lo contrario. Pero lamentablemente la mayoría de los cristianos no pueden, como andan basados en los sentidos, no pueden comprender eso. Ayer oí un predicador, un pedacito nada más, estaba hablando, porque yo no soy de la superfe, ellos no saben ni lo que es la superfe. Ellos le llaman superfe a que tú creas a Dios por encima de los sentimientos. A eso ellos le llaman superfe. Que tú creas la palabra por encima de lo que, de lo que ves y de lo que sientes, como ellos viven conforme a los sentidos. Y eso se lo inventó Jimmy Swaggart, que criticaba mucho a Kenneth Hagin y después tuvo que aprender de Kenneth Hagin para poder ministrar el bautismo del Espíritu Santo, porque fue a ministrar el bautismo del Espíritu Santo y fue un fracaso totalmente, no pasó nada. Entonces cogió un libro de Kenneth Hagin y lo puso en práctica, entonces la gente recibió. Dios le dio una lección y él mismo lo manifestó. Entonces, pero él había sacado un librito chiquito que decía la superfe. Si creerle a Dios su palabra es superfe, yo soy superfe. Y lo seré. Prefiero ser eso que ser super ignorante y super incrédulo. A Dios hay que creerle su palabra. Pero el problema que tenemos es que la gente cristiana, estoy hablando, que se dice ser cristiano, menosprecia la palabra. Mira a su lado a ver si usted ve alguno que no tiene Biblia en la mano. Sí, yo sé, yo te entiendo. Pero entonces, esos son los que quieren que Dios les corresponda cuando oran. Cuando no le dan importancia a lo que Dios dice. Y hay miles que están en eso. Ellos quieren venir a la iglesia y tener un servicio de emociones, de brincoteo, pero no quieren recibir conocimiento. El conocimiento que hoy en día se le está dando a la gente es revelaciones inventadas por la gente, mensajes de motivación. Yo le dije la semana pasada, nosotros los cristianos nos basta con la palabra para ser motivados. Porque aquí yo puedo traer a un motivador que no sea cristiano y te puede motivar. Sin usar la Biblia. Pero lo que te debe mover a ti es el conocimiento que Dios te ha revelado en su palabra. ¿Cuántos cristianos yo no he visto a él? Yo quiero que Dios me muestre que me ama. Sí, que los hay. ¿Ya te lo mostró? ¿Dio a su hijo por ti? Ah, pero ellos quieren sentirlo. Señor, yo quiero sentir que tú me amas. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Pero como la gente vive basado en los sentimientos, y así está la mayoría de la iglesia, y es penoso. Usted ve en un concierto que algunas veces se meten miles de muchachos para brincar, saltar y todo, y ellos le llaman a eso avivamiento. Pero búscalo en un servicio de oración para hablar con Dios, incluyendo los adultos. Tú quieres que Dios te ayude y que Dios te sirva y tú no le hablas. Hello, si tú no tienes comunión con Él, eso no funciona así. Si alguien te enseñó eso, te enseñó mal. Entonces, por eso es que hay tantos cristianos dependiendo de otros. Cuando tú desarrollas tu fe en la palabra de Dios, tú no necesitas a otro, tú vas directamente a Él. Tú reclamas lo que te pertenece porque tienes el documento legal. Mire, esa Biblia es un
testamento. Y todo testamento tiene una herencia. Mi herencia está ahí. No en la novela, no en la televisión, está ahí. Pero hay gente que tiene más en prioridad la televisión que eso. Y eso no es fanatismo, eso es inteligencia. Si quiero lo mejor de Dios, déjame darle lo mejor de mí. Amén. Y estamos viviendo una crisis bien grande en el pueblo de Dios. Y una de ellas es la falta de conocimiento de la palabra. La gente se ha acostumbrado a que sea otro que se la ministre y se van de oídas. Job decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y la mayoría de los cristianos, sin temor a equivocarme, están de oídas. Muchos cristianos que van a la iglesia, incluyendo predicadores, no conocen a Dios. Tratan de servirle a Dios de una manera religiosa, pero no le conocen. Si le conocieran, no lo acusaran de tantas cosas que lo acusan. Si lo conocieran, tuviesen más confianza en Él, en su poder, en su gloria. Pero te das cuenta con los actos de que no conocen a Dios. Una persona que conozca a Dios jamás va a acusar a Dios de algo malo en su vida. Jamás. Porque lo conoce y sabe que Dios es por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Los apóstoles sabían lo que poseían. No lo sabían todo, pero sabían lo suficiente para poder vivir agradándole a Dios. Los apóstoles sabían que ellos tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. La mayoría de los cristianos no lo saben. Por eso cantan, bienvenido, ven, baja, desciende. ¿Es verdad o no es verdad? Sin embargo, la Escritura dice que somos templo del Espíritu Santo y que Él nunca nos desampara, que nunca nos deja, vive las 24 horas dentro de nosotros. ¿Cómo es eso? No me interesa saberlo. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Pero usted oye las canciones, Espíritu Santo, ven, 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 ven. Y Él dice, hello, ya yo vi, ya yo estoy vivo dentro de ti, búscame dentro de ti, no me busques en el cielo. Ah, no, pero hermano, fulano de tal, el evangelista tal, canta, bienvenido Espíritu Santo. ¿A mí qué me importa? Ese no va por encima de lo que dice la Escritura. Porque la gente es así. La gente no cita la Escritura, cita predicadores. ¿A mí qué me importa si fulano de tal canta Espíritu Santo? Yo no lo puedo cantar. ¿Por qué? Porque yo tengo revelado, como Juan que decía, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Juan tenía revelado el nombre de Jesús. Por eso en la iglesia, la hermosa donde estaba aquel cojo, le dijo, ni plata ni oro tengo, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ellos sabían que tenía un nombre, que tenía el respaldo de todo el cielo. Y en ese nombre ellos podían echar fuera demonios y sanar los enfermos. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a ellos en la comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿a qué? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán.
un nombre, el nombre de Jesús representa su persona. Eso no fue dejado a nosotros. Cuando tú vas en su nombre es como si Él fuera. ¿Sí o no? Eso es como si un supermillonario de eso te dé un cheque firmado con su nombre. Cuando tú vas al banco te lo cambian. ¿Por qué? Porque tiene el nombre de la persona, la firma. Nosotros tenemos el nombre de Jesús a nuestra disposición. El nombre de Jesús no es para finalizar una oración. Mire cómo oran muchos cristianos. Están orando al Padre, ¿sí o no? Se supone, se le ora al Padre. Entonces cuando termina dice, te lo pido en el nombre del Padre. ¿Pero con quién tú estás hablando? Si estás hablando con el Padre, te lo pido en tu mismo nombre. No, Jesús no enseñó eso. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. No nos dejamos ya por el libro, sino nos dejamos ya por la tradición, por lo que oímos. Como no estudiamos las Escrituras, pues todo lo que oímos lo creemos. Y creemos que el nombre de Jesús es para finalizar la oración. Te lo pido en el nombre de Jesús, el punto final de una oración. Y no es así. Usted tiene que tener la convicción de que si estás usando ese nombre, va a haber resultado. Y si estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, vas a tener la petición que hayas hecho. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Te dice Juan, ¿verdad que sí? 5:14, primera de Juan 5:14, exacto. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el espíritu que levantó a Jesús de los muertos vivificará, dará vida a tu cuerpo carnal. Por eso la gente, los cristianos lo leen y ni lo comprenden y siguen para adelante. Pero eso es una verdad. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y Él vivifica nuestro cuerpo cuando le creemos. Quien mueve el poder de Dios no es Dios, es usted, con su fe. El hermano Smith Wigglesworth decía que si Dios no se movía, Él lo movía. Y la gente creía que Él era, de que Él estaba diciendo como quien dice una blasfemia, ¿no? Yo lo muevo con mi fe. La fe de Dios, la que está en ti, activa el poder de Dios en tu vida. Ahí puede haber un endemoniado gritando, y yo así mirándolo, no va a pasar nada. Porque Jesús me dijo, en mi nombre, ustedes echarán fuera demonios. Ustedes le dirán que se vaya. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero quiere decir que el diablo tiene que huir de mí y tiene que huir de ti. Cuando tú te sometes a su palabra. Hello. No tienes que buscar un exorcista cristiano, a uno que tenga ministerio de liberación. Dicho sea de paso, en la Escritura no habla de ministerio de liberación. Cualquier cristiano nacido de nuevo, que tenga fe en su palabra, puede echar fuera un demonio. Que pase que hay gente que un día le funcionó, dijeron, ah, pues tengo el ministerio, y desarrollaron fe en eso. Y dicen tener un ministerio de liberación. Pero cualquiera de ustedes, aunque te conviertas en el día de hoy, tú puedes echar fuera los demonios. Ahora, ¿lo crees? Ese es el problema.
que la gente no se cree capaz, que la gente no lo cree. Mi hermana, con un mes de convertida a ella, el esposo, el que tenía antes, se murió. Pues él era drogadicto y estaba endemoniado y cogió un cuchillo y le cambió la voz y todo, una voz horrible. Los endemoniados algunas veces cambian la voz. Y venía hacia ella. Y ella, 2 meses convertido, no sabía nada. Solamente con estirar la mano, le la tocó con la punta del dedo en la frente a él y cayó al suelo. Cuando se levantó, cuando despertó, ella lo llevó a la ducha y le echó agua y todo, ahí fue que despertó. La estaba acusando de que ella le dio con un bate. Sí, yo le he visto pasar que hay gente que... No, ella lo que hizo fue tocarlo. 1 mes de convertida. Al mes y pico de yo estar convertido, 1 mes y medio, yo tuve la experiencia de echar fuera un demonio de una mujer que fui a orar por su hermano que estaba en una cama. Éramos un grupito, éramos como 5. Casi todos recién convertidos, pero teníamos ese fervor, tú sabes. Y fuimos a orar por la persona que estaba en la cama. Y yo le digo a la señora, búscame aceite para ungirlo, porque eso era lo que yo sabía. Y ella fue a salir del cuarto a buscarlo y cayó al piso, empezaba endemoniada también, gritando y todo. Los que andaban conmigo trataron de salir del cuarto, todos se pillaron en la puerta, que hicieron salir todos a la vez asustados. Y yo con 1 mes y pico reprendí el demonio y ya quedó totalmente libre. Ella practicaba santería, en todas las esquinas tenía manzanas, velas y cosas. Y yo vi el machetero, usted tiene que sacar todo esto de aquí porque el diablo la va a llevar. Y ya lo botó todo, lo tiró por el balcón. O sea, usted no tiene que ir a un seminario para que usted pueda estar capacitado para ministrar. Porque muchos de los que van al seminario salen más incrédulos que el diablo. El diablo tiene más fe que ellos. Porque hay escuelas bíblicas y escuelas de teología que te hacen un incrédulo. Porque todo es intelectual. Y en algunas de ellas sales hecho un marxista, leninista y comunista. Pero no sales un creyente. Usted no necesita un instituto para tener fe en Dios. ¿Hello? Solamente conocerlo. ¿Y cómo lo vas a conocer? A través de su palabra. Usted quiere conocer a la gente y dice, yo quiero ir a conocer más de Dios. Pues lee la Biblia. Léela. Mira a Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo quiero conocer cómo es Dios y cómo piensa Dios, pues voy a ver al Padre. Voy a ver a Jesús y estoy viendo al Padre. En la forma en que Él actúa, en la forma en que Él trata a la gente, en la forma en que se comportaba, así es Dios. Yo quiero que tú sepas que cuando Jesús vino a la tierra, los religiosos no conocían a Dios. Conocían la ley de Moisés. Pero no conocían a Dios de Moisés. Y Jesús vino a dar a conocer a Dios. Y como muchos cristianos pensaban que Dios era un ogro, que Dios estaba deseando de coger a la gente y condenarla por cualquier cosa. Fíjese bien en esos legalistas para que usted vea que están basados en el Antiguo Testamento y siempre no usan misericordia, usan juicio.
Por eso aquellos fariseos, cuando le trajeron a aquella mujer sorprendida en adulterio, que la cogieron en adulterio, no trajeron al hombre, trajeron a la mujer, con la intención de a ver qué iba a hacer Jesús, si iba a violar la ley de Moisés. Sin embargo, ya usted sabe la historia, Jesús escribió en piedra, en tierra, mejor dicho, y le dijo a ellos: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y ellos, acusados por su conciencia, porque el que no tenía kikiribú tenía mandinga, soltaron las piedras y se fueron. Ahora, la ley de Moisés lo decía. El único que tenía la capacidad de poder apedrear a esa mujer era Jesús, que no tenía manchas ni pecado. Sin embargo, le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Se fueron. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ahí yo veo a Dios manifestado. Hoy en día la pondrían en disciplina, la humillarían, la botarían de la iglesia tal vez. Sí, porque los testigos de Jehová, si tú cometes un pecado, ¿sabes?, te botan de ahí. Te desechan y no permiten que nadie de la congregación de ellos tenga contacto contigo. Igual que si se va, si te vas de ellos, le dicen a todo el mundo: no, ni lo llamen ni tengan ningún contacto con ellos. Ahí tú ves, te das cuenta de que Dios no está en el asunto. Dios no trata así. Si hacemos volver a una persona, a un cristiano, de su pecado y vuelva otra vez a enfilarse con el Señor, hacemos una obra grandísima. No dice que lo despreciemos. Hello. En lo que yo llevo de pastor, por aquí ha pasado mucha gente. Mucha gente. Y yo siempre le he dicho a los líderes: ustedes nunca se atrevan ni a mirar mal ni a tratar mal a ninguna persona que se haya ido de aquí, aunque se haya ido hablando mal de nosotros. Porque no estás mostrando a Dios, estás mostrando de que eres un carnal igual que ellos. Amén. Y si aparece nuevamente y vuelve, no lo mires con indiferencia. Alégrate. Muéstrale tu amor. Hello. Porque hay veces que hay iglesias que si tú te vas de la iglesia, hasta te maldicen. Hoy en día hay iglesias que si tú supuestamente te vas de su cobertura, ¿sabes lo que yo digo? A tu cobertura. Te maldicen y te desean mal. Usted no debe desearle mal ni a sus enemigos. Jesús enseñó bien claro: amad a vuestros enemigos. No dijo deséale mal. No lo dijo. Pero hay gente que amedrentan a las personas. Si te vas de aquí, pierdes mi cobertura. Ahora pierdes mi paternidad. ¿Sabes lo que es tu paternidad? Para ti también. Esa es una doctrina diabólica para manipular a la gente. Yo sé que se usa eso de: este es mi padre espiritual, este es mi mentor, pero eso no me da ningún derecho sobre ustedes. Aunque te hayas convertido aquí, hayas crecido aquí. Amén. Pero esa doctrina hoy en día está regada por ahí como una doctrina, como una revelación de Dios. Y no es ninguna revelación de Dios. Eso es para aprovecharse de la gente y que la gente se sienta esclavo de ellos. Si me voy, mi padre espiritual me va a quitar su ADN. ¿Sabes lo que es tu ADN? Yo tengo el ADN del Espíritu Santo, de la sangre de Jesucristo. No me importa el ADN de ningún siervo de Dios, ni de,
ni nadie aquí en la tierra. Todas esas cosas para manipular. Es igual que hoy en día, ya casi no hay pastores, ya todo el mundo es apóstol. La mayoría de la gente que esa dice que son apóstoles no son nada. Y la mayoría de esos que dicen que son profetas, que, y hasta mujeres profetas, no son profetas nada. Son profetas de profetizar vanidad. Este año, Iván, prepárate, que cuando hablas la pluma, van a salir billetes de 100 por ahí. Y tienes que decirle, los recibo, los recibo. Tiene que salir corriendo y traer un billete 100 y ponerlo aquí para sellar esa palabra, para que ustedes como cogen de tontejo a la gente. Sella esa palabra con una ofrenda. Si usted va a dar una ofrenda, déle la gratitud a Dios, no por sellarle una palabra. A Dios no se compra. Dios no anda vendiendo sus palabras. A Dios se le cree. Pero eso hoy en día tú lo ves en muchos lugares. Y no sabes que están haciendo una tontería. Ninguno de los apóstoles hacían esa práctica. Ninguno. Esas son revelaciones personales de la gente para manipular a la gente. Yo nunca le he dicho a nadie aquí, si te vas de aquí, vas a caer en maldición. Eso es mentira. Eso es mentira. Y hay gente que se va de la iglesia con todo el derecho de hacerlo. Hello. El día que yo me desvíe, usted tiene todo el derecho de salir por esa puerta, por aquella o por esta. Hello. Pero si yo trato de venir con mis herejías y tratar de manipularte, de que si te vas de la iglesia vas a perder mi paternidad, vas a perder mi ADN, vas a perder cuántas boberías y la maldición va a caer sobre ti, eso es manipulación. Eso usted le puede tirar tremenda trompetilla. Hello. Ustedes son las ovejas de Dios. Jesús le dijo a Pedro, ¿apacienta qué? ¿Tus ovejas? ¿Ah? Mis ovejas. Esa es la responsabilidad mía. Instruirte, enseñarte para que tú te puedas defender y vivir una mejor calidad de vida y sirviéndole al Señor. Esa es mi responsabilidad. Pero yo no puedo señorear sobre ustedes. Yo no tengo autoridad para decirle a ustedes con quién usted se tiene que casar, dónde se tiene que mudar y qué hacer, qué carro comprar. Eso a mí no me incumbe. Eso no está bajo mi autoridad. Pero muchos lo hacen. Hay gente casada hoy con un dolor de cabeza porque el pastor lo indujo a casarse con alguien. Esa es. Llévatela, ensíllala, llévatela, que está vacunada. Ah, pero como él no es el que va a vivir con la persona. Hello. Y yo le he visto pasar. Cuando algunas veces vienen hermano, ¿qué usted cree? No, que yo crea, no, pregúntale a Dios. A mí no me venga con eso, porque entonces si te sale un limón me va a echar la culpa a mí. Y se fue, el pastor me dijo. El pastor fue el que me dijo que sí, me dio el visto bueno. Se supone que en esas cosas tan importantes usted busque la dirección de Dios, no del pastor. El pastor no está para eso. Amén. Yo sé que todo lo que he estado diciendo le molesta a muchos pastores que son manipuladores. Pero ustedes son las ovejas del Señor. Cuando Jesús se le apareció en Damasco, al camino a Damasco a Pablo, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Por qué me persigue?
porque ustedes son el cuerpo de Cristo. Lo que yo le haga a ustedes, se lo estoy haciendo a Él. Hello. Y si yo abusara de ustedes, estoy abusando del cuerpo de Cristo. Esto es bien importante, porque hoy en día se da todo eso. Gente que se señorea sobre los creyentes y los esclaviza a base de amenaza. Si te vas de aquí, la maldición va a venir sobre ti. Te voy a desederar. Ay, ¿quién eres tú, bobolón? Para desederarme a mí. Mi herencia viene de Dios. Y lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Podrá decirlo con palabras, pero la maldición no vendrá. Pero hay gente que amenazan hasta con maldición. Y si hablas mal de mí, te maldigo. Todo eso es manipulación. El que habla mal de mí, la maldición va a caer. Esa es manipulación. Usted no debe hablar mal de otras personas. Pero no es porque te va a caer una maldición porque hablaste mal de él. Eso, estás abriéndole la puerta al diablo. Amén. Pero cuando usted conoce y tiene conocimiento de quién es usted, usted no es cualquier cosa. Usted es el cuerpo de Cristo. Cristo mora en usted por medio del Espíritu Santo. Amén. Y una de las cosas que nos enseña la Escritura es soportarnos los unos a los otros. Aquí no hay nadie perfecto. Bueno, déjame terminar la Escritura, ¿no? Volvamos nuevamente a Salmo 103. Ya estamos terminando. Ya le veo la cara de... Dice, bendice alma mía a Jehová. Bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno, diga ninguno, de sus beneficios. ¿Sabe que Pedro le llamó beneficio a la sanidad del cojo? Quiere decir que la mentalidad de ellos era, eso es un beneficio de nosotros, que no lo tiene el mundo, lo tenemos nosotros. ¿Amén? Yo tengo el beneficio de que si soy atacado por una enfermedad, Jesucristo la llevó. Hello. Dice, verso 3, Él es quien perdona algunas iniquidades. Todas. Él es el que perdona todas tus iniquidades o todos tus pecados. Un cristiano debe visualizarse justo, no pecador. Cada vez que yo digo pastores, porque todos somos pecadores. No. Si hay una persona en la iglesia que reincide y reside y peca, es porque no ha nacido de nuevo. Viene a la iglesia, pero todavía no es cristiano. Hoy le llamamos cristiano a todo el que visita la iglesia. Y Jesús dijo, no es el que visite la iglesia, es por los frutos. Es que se conoce la gente. Amén. Y esto es bien importante, hablártelo a ti mismo. Él es quien perdona todas mis iniquidades. Porque el pecado y la iniquidad es lo que el diablo usa para mantenerte a ti neutral. Para mantenerte a ti en condenación. Fallaste antiel. Dijiste esto, hiciste tal cosa. Y si tú conoces la Escritura, ya yo le pedí perdón al Señor. El Señor me perdonó, yo mismo me perdono y para adelante.
Hello. Ah, pero eso va a ser un libertinaje. Bueno, si tú amas a Dios, no va a ser un libertinaje. Pero cualquiera de ustedes puede cometer un pecado, pero eso no lo hace pecador. Hello. Usted puede clavar un clavito en su casa, en la pared, para poner un cuadro, y eso no lo hace usted carpintero. ¿Sí o no? Usted puede arreglar una llave de una pluma en su casa, eso no lo hace plomero. Pecador es una persona que reincide, practica el pecado. ¿Cuánto me entiende? Eso es bien importante porque hay gente sentada en la iglesia siendo condenado por pecados pasados. Y algunas veces la iglesia se ocupa de acordárselo. Vamos a poner este ejemplo. Se convierte un adicto a droga o una prostituta, cualquier, y siempre le dejan la etiqueta. Y siempre están hablando de lo que era, no, habla de lo que soy ahora. Amén. Por eso yo casi nunca hablo de mi testimonio. Ah, pero debería. He hablado de él cuando siento dirección de hacerlo para darle esperanza a alguien. Pero yo no me vanaglorio de lo que yo era. Hello. Algunas veces cuando digo que lo que yo era, que fui adicto a droga, la gente se asombra. ¿De verdad? ¿Que usted era adicto a droga? ¿Que usted era un tecato? Sí, yo era un tecato. Pero Cristo me cambió. Hello. Y a mí nadie me conoce por tecato. ¿Cuánto me entiende? Y algunas veces hay iglesias que te ponen la etiqueta. Y a cada rato lo mencionan. Aquí tenemos la hermana que eres prostituta. Va. Que Dios la sacó de la prostitución. ¿Tú te imaginas? Aquí tenemos al hermano que era homosexual. Hello. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que no crean una imagen de lo que son ahora en Cristo. En Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas que nuevas. Yo soy una nueva creación en Cristo. El Pedro de antes, ese murió. Yo soy una nueva creación en Cristo. Y eso es lo que yo tengo que tener en mi mente. Pero el diablo te puede esclavizar con un pecado pasado. Si tú no aprendes a perdonarte a ti mismo y a recibir su perdón. Y cuando Dios perdona, borra. Por eso es que te justifica y te hace justo. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Somos la justicia de Dios. Diga, somos la justicia de Dios. Aún con todos sus defectos. ¿Ah? Me achistiría la justicia de Dios y Roberto. Mira, están en la misma fila. Ay, Señor. Ampárame. Qué bueno que le tocó lejos. Y con todo Dios se capaz de gritar. Dios es bueno y nunca ha dejado de ser bueno. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana alguna de tus dolencias. Todas. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es, mire, hay algo que es enemigo de todo cristiano. ¿Sabe qué es? Resignación. Y muchos cristianos viven en resignación. Ellos se resignan con sus enfermedades, se adueñan de ellas. Mi padecimiento, mi esto, mi diabetes, mi cáncer, mi esto otro.
Y algunos se resignan. Y cuando tú te resignas, es difícil de que salgas de ahí. Nosotros no somos para resignarnos. Nada de lo que Dios, nada de cualquier cosa que no viene de parte de Dios, no debes tú resignarte con ella. La enfermedad no viene de parte de Dios. Tú no debes resignarte. Tú debes de pelear en contra de eso. Si eres sordo, no, yo voy a oír en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, yo lo recibo. Pero no se ha manifestado. Gracias, Padre, no me voy a resignar. Y el día que menos tú te lo pienses, oye, estoy oyendo a Pedro. Mira, a mí me ha pasado muchas veces. He tenido un síntoma de algo y me he parado firme, han pasado semanas, dos semanas, y de momento digo adiós. Y el dolor que tenía se fue. ¿A quién le ha pasado eso aquí? Porque, pero ¿qué ha hecho? Perseverar. La palabra de Dios es medicina. Cuando usted va al doctor y le recetan algo, ¿qué usted hace? ¿Lo guarda en la nevera y no lo usa? ¿O se deja llevar por la prescripción del doctor? Tómate dos cucharas por la mañana y dos por la tarde. Si eres un buen paciente, pues vas a hacer lo mismo. Esperando, sin haber, si todavía tienes la manifestación de que algo va a pasar. ¿Sí o no? Esa es tu fe natural. De igual manera, es la palabra. La palabra de Dios es medicina. Búscase Proverbios 4:20. Proverbio. Ya estoy terminando. Ya son las 12. Y no llega. Me hará lo mismo que ayer. ¿Se ve? Cuando usted anda por los sentimientos, usted oye eso, usted oye a Tito Rodríguez, ta, 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 ya son las 12 y no llega, y tú, mira, y te paran los pelos. Y esa no es la presencia de Dios, esas son tus emociones. Digo a quien le gusta, porque hay algunos que se le paran los pelos con menudo, pero eso, ¿quién? La mayoría de la música de hoy no para pelo, como dicen por ahí. ¿Estamos? Dice, hijo mío, ¿a quién nos está hablando? A nosotros, ¿verdad? Está atento a la novela. ¿A mí qué? A mis palabras. Inclina tu oído a mis. No se aparten de dónde. De tus ojos. Guárdalas en medio. En el espíritu, ¿verdad? Porque son vida a los que la hallan. ¿Y qué cosa? Medicina para todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Porque de él mana. Y una de las fallas que cometemos es que no guardamos nuestro corazón y le metemos en el corazón cuanta basura hay. Fíjate que dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de ahí es donde viene la vida, de ahí es que sale. Pero hay veces que nosotros ni guardamos la escritura ni la tenemos ante nuestra vista. Hay gente que tú le preguntas, dime un par de versos de que hablen sobre sanidad divina y no te lo saben decir, pero te saben decir todos los nombres de los artistas de Hollywood. Hello. Entonces, si te dejas llevar por el libro te dice
guardarlas en medio de tu corazón. Porque son vida los que la hallan y medicina. Esto es medicina. Pero no es una medicina que tú lees un texto hoy y después te olvidas, no. Te lo sigues aplicando. Porque la Escritura dice de ti, tú lo sigues aplicando a tu vida. Medita en ella de día y de noche. Amén. ¿Sabes lo que hace la meditación? La meditación causa de que algo que tú tienes aquí en tu intelecto pase a tu espíritu. Por eso es que el temor es uno de los mayores enemigos de la iglesia. Porque cuando tú meditas en el miedo, en el temor, eso pasa a tu espíritu. Y en vez de recibir vida, lo que recibes es muerte. Fe se traduce en confianza. Y donde hay confianza, no hay miedo. No hay temor. Puede estar pasando lo que esté pasando a tu alrededor, pero tú dices, yo confío en la palabra de Dios. Yo estoy amparado en ella. Y confío en ella. Amén. Vamos a estar puestos de pie. Dios es bueno. Vamos a estar tranquilito. Vamos a ver qué es lo que el Señor quiere hacer en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, la cual tú confirmas en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque tú siempre nos oyes. Gracias, Padre. Shebro torobonde rebekende rebeseki atalabasai kibu torobosai. Orobose brete rebekende reseki torobosai ki torobosenda rabasai. Te adoramos y te bendecimos. Oh, ha, 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 kase ke toroboshe brota rabasanda rabakanda. Oroboshe brota rabakanda rabasanda. Thank you, Lord Jesus. Oroboshe brota rabakanda. Oh, Jesus. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Toda persona que tenga aquí síntomas de artritis, yo quiero que tú vengas aquí al frente. Toda persona que tenga síntomas de artritis y cualquier persona que me esté viendo ahora mismo, usted también, según yo oro por las personas que están aquí, usted reciba donde usted está. Amén. Oro borseta la bacanda rabasai. ¿Para qué te molesta a ti? ¿Qué puede, qué? Toda la inflamación de los huesos, la coyuntura. ¿Todas? Sí. ¿Tú crees que eso se va ahora? Claro que sí. ¿Estás empujando a María? Mira, María. Mira, como que tú dices. ¿También, María? Sí, que me da mucho problema con las manos. ¿Te da problemas con, sí, las manos? Sí, a veces se me duelen mucho los dedos. No siempre estoy igual, pero sí a veces es como un dolor, como unos hincazos en diferentes partes, que yo entiendo que es eso. Pero siempre. ¿Y tú crees que eso sea artritis? Un ataque del enemigo. Porque la artritis se manifiesta y sigue ahí, no, sí. no va y viene. Que... Bueno, pero venga acá, no se preocupe, quédese ahí. And you. My whole body. Your whole body? Yes. Yes. I feel pain all over. Desde la catrueca hasta los pies? Yes. En especial mis rodillas, mis tobillos. Yo le voy a pedir a los camarógrafos esos que están tan lejos para allá, que se acerquen un poquito más acá.
No olvides de lo que digan allá arriba. Hagan lo que yo diga. Acércate para acá. Sí, pero no, yo quiero. Yo sé lo que te estoy haciendo. Ok. Hay algo que no puedes hacer. Ahora mismo que te molesta para hacerlo. Cuando levanto el cuello, siento como una corriente y una estrella en el área del cuello. Sí. Y las rodillas cuando me doblo. Y cuando te dobla, ¿no te puedes subir rápido? No. Ok. Levanta tus manos ahí. En el nombre de Jesús, mi Señor. Artritis, en el nombre de Jesús te ordeno que suelte este cuerpo ahora. Sé sana en el nombre de Jesús, mi Señor. Ok, quiero que hagas lo que no podías hacer. Hazlo, ajodíllate. Párate. ¿Qué pasó? No me duele. ¿No te duele? ¿No? ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Arnaldo, coge tu micrófono de eso, hazme el favor, para que me ayude. Mantente libre con la libertad que Jesús te hizo libre. Amén. Si el síntoma trata de venir otra vez, cítale la escritura. Amén. Venga usted también. ¿Tiene W40 aquí? Ya yo me lo eché. Aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que ella es libre de todo síntoma negativo en el nombre de Jesús. La declaro libre desde la cabeza hasta los pies. En el nombre de Jesús. Amén. ¿No te dolía nada, María, en estos momentos? El cuello. El cuello. Me da mucho problema en el cuello. ¿Que has tenido problemas sí, en el cuello? Sí, de años. ¿Y ahora? No. Menéalo. Menéalo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, mi Señor. Gracias, Padre, porque tú eres. Oye, brota la bacanda. Ahí está el Espíritu de Dios sobre ti, en el nombre de Jesús. Sí, pero no va a dislocar tú mismo ahí. Lo siento que estrella. ¿Siente que estrella? Sí. Ah, ¿pero te duele? Un poco. Poquito, pero mientras estrella, no tanto. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Todo va a caer en su sitio. Amén. En el nombre de Jesús. Queda un poquito más del W40. Ay, la gente dirá, y ese se cree que eso es chiste, porque no es más serio. Mire, el Señor tiene un humor precioso. Usted que a lo mejor es un amargado de la vida. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, dale un tune up aquí. En el nombre de Jesús, mi Señor. Artritis, en el nombre de Jesús, te ordeno que suelte este cuerpo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿No podías hacer algo? ¿Que te molestaba? Mis rodillas. ¿Ah? Mis rodillas, que no las podía doblar bien. No las podía doblar bien, pero las estás doblando ahora. ¿Ah? Sí, estaban inflamadas. ¿Estaban inflamadas? Estaban. Gloria a Dios, mira, vamos a bailar entonces. Mira que no podía bailar tampoco. Dios es bueno. Todo el tiempo.
Ustedes no tienen prisa, ¿verdad? Aquí tenemos a Lourdes Fernández Santana, de la República Dominicana. Oh, pero bueno, para allá vamos a enviar el poder de Dios a favor de esta, de este hermano. El hermano de Chile, es Mario. Mario, sí. Oración por el COVID. No, oración por ti. En contra del COVID. Dale sanidad de los riñones, diabetes, alta presión, también vamos a incluirlo. Aquí otra también tenemos Aurea, control de presión. Y también tenemos oración por sanidad por María Lilian Rodríguez. Diagnosticaron cáncer en la garganta. Extienda su mano hacia acá. Y cualquier persona que nos esté viendo, no importa la enfermedad que tenga, sea la que sea, y si sea COVID, sea cáncer o sea lo que sea, crea que el poder de Dios la toca ahora. En el nombre de Jesús maldecimos el cáncer y ordenamos que muera toda célula cancerosa en el nombre de Jesús y sea sustituido por células buenas. Declaro salud sobre cada una de estas personas. Espíritu Santo, glorifícate en cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Recibe sanidad para tu cuerpo. Si no te podías doblar, dóblate. Si no podías andar, levántate, corre, haz lo que sea, pero haz algo. No te quedes neutral. Amén. Gracias, Señor. Todavía no hemos terminado, no tenga prisa. Si tiene prisa, mire, puede ser por esa puerta rapidito. Pero estamos en un momento bien importante. Tal vez usted está sano, pero hay gente enferma que necesita. ¿Ok? Y usted tiene que identificarse con ella. José Brote de Bekendere Sequita Rabashana. Ojo. Acuérdense que la resignación es tu enemigo. Caballero, venga acá. Sí. ¿Qué a usted le pasó? ¿Qué le pasó? El miércoles me pusieron marcapaso. ¿Te pusieron mal? El miércoles. Ah, ok. ¿Te pusieron un marcapaso? Sí. ¿Y por eso es que tiene el brazo así? ¿Lo tiene que tener así? Bueno, lo tengo descansando, porque como estoy recién operado. Está bien, ok. Para no se me lastime. Pero no es que tiene, no tienes nada en el brazo. No. Ok. Pues vamos a orar para que esa recuperación sea lo más pronto posible. Sí. ¿Está bien? Que ese marcapaso sea de bendición. ¿Verdad? Pues es una cosa mecánica que puso el hombre. Ok. Pero que sea de bendición. Amén. Que sea de bendición para mí. Padre, en el nombre de Jesús. Tú sabes la necesidad de tu hijo. Yo hablo salud sobre él. Y te pido, Padre, Señor, que lo más pronto posible eso desaparezca, todo síntoma que le moleste, en el nombre de Jesús. Y sea hecho sano para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Hay alguna otra persona que necesite oración por sanidad de su cuerpo? Oye, si yo llego a hacer este llamado en otra iglesia, me pasa el pastor y la pastora y todo el mundo. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Qué bueno, qué bueno. Pues levante su mano ahí. Y si usted habla en lenguas ahí en el espíritu. Oro boche breta da bacandere besequita la basaya. Oro coche brota da basanda da bacana. Oro boche ta la bacana. Oro coche. Thank you. Ha ha ha. Uche boco mondere sequia ta da bacana.
Oh, Jesus. Ajaja, cosa. Oh, robosa talabaca. Oh, roco se brota la basa, brota la. Oh, robo se breta, baba sequía talabasai. Oh, rebe sequía. El poder de Dios está moviendo en medio de nosotros. El poder de Dios se está moviendo dentro de nosotros. Oh, robo se brota la basa, tala. Oh, robo se talabaca, talabasa, brota la. Jesus, Jesus, oh roboseta la basata la basa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh roboseta, se boto robose breta la basequi. Orica satalabasai katana. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Orobo shebre talabasatalabasai. Ushebro talabasai. Hay una persona con leucemia que el Señor le está sanando. Tiene que ser fuera de aquí. Pues yo creo que aquí no hay nadie que tenga leucemia. ¿O habrá alguna persona que tenga eso? Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Una persona que nos tiene que estar viendo o nos verá que tiene leucemia, se libre en el nombre de Jesús. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oro bose talabacanda la basa. Ushe brota la basa. Oro bose talabacata la basa. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios abre los ojos de los ciegos? Amén. Y los oídos de los sordos. Amén. Vamos a orar por eso ahora. Toda persona que tenga padecimiento de los oídos, pase aquí. Si no oye por un oído o ninguno de los dos, se supone que tenga que oír, pase aquí ahora. Si usted cree que va a recibir. Como un zumbido en los oídos, como lleno de aire. Y me molesta muchísimo. Un zumbido, pero sí, oye por los viene. Dos. Oigo, pero se me llenan como de aire y me molesta mucho. Ok, pues quédate ahí. ¿Quién más? Alguien que no oiga por un oído, que lo tenga muerto. Bueno, si queremos ver milagros, tenemos que dar el paso. Usted quiere salir de la rutina. Usted tiene que desatar su fe. Hello, yo no tengo miedo. Si no me compro un perro. Hello. Venga acá, hermana. Sí, a ti te estoy llamando. Yo no puedo verte así. ¿Cómo así? ¿Ah? ¿Cómo así? Que no puedas ver bien. ¿Ok? Sí. ¿Tú crees que Dios va a hacer el milagro completo? Claro, ese es mi Dios. Ah. Ese es mi Dios. Ok. ¿Tú me ves la mano? Sí, yo veo la mano, pero no puedo contar los dedos. ¿No puedes contar los dedos? Como los últimos dos. Entonces no puedo ver bien. ¿Y ahora cuántos dedos tú ves? Ay, my God. ¿No lo ves? No, no, no. No. ¿Y ahora? ¿Ve los dedos? Sí. ¿Ah? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, estás contando. Ok. Sí, tienda su mano hacia acá. Hashebokoto. En el nombre de Jesús, yo hablo vista clara en estos ojos.
Gracias, Señor. Yo creo por el milagro de su vista ahora. En el nombre de mi Señor, de quien soy y a quien sirvo. En el nombre de Jesús. Y toda persona que está al alcance de mi voz, que tenga el mismo padecimiento, reciba en el nombre de Jesús vista clara, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mi Señor. Mírame ahora. Sí, clarito. ¿Ahora lo ves clarito? Clarito, sí. ¿Ah? Sí. Gracias, Señor. Sí, sí. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sí, sí, sí. ¡Qué bueno! Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dime. Una catarata que tiene que ya se le secó y está viendo un poquito menos, pero... Gracias. ¿Cuál ojo es? Este. Es lo que veo, porque para este no veo. Pero puedes ver por los, vas a poder ver por los dos. Amén. Sí. Solamente lo que tienes que confiar. Amén. Quítate los espejuelos. Y esa catarata en el nombre de Jesús se va en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo te pido que tú le abras los ojos a este tu hijo. Amén. Recibe en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Se ha hecho sano en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo lo siente? Lo veo un poquito más claro. Y veo más claro por el que de la catarata. Ajá, de la catarata. Gracias, Señor. Bueno, nosotros queremos el 2020, amén. No el 2010 ni el 20 nada. Amén. Así será. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú abres estos ojos y yo confío en el nombre de Jesús que así ha sido hecho, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Tranquilito, confía que eso cada día vas a ver mejor y mejor. Amén. En el nombre de Señor. En el nombre de Jesús, esto que provoca, Señor, este sonido en sus oídos, yo ordeno que desaparezca. En el nombre de Jesús, mi Señor, se ha hecho sano ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, confiamos en fe. ¿Ah? Gracias. Estamos en fe. Estamos... Ven acá, ¿cuál de ustedes dos es el que tiene cosas en la que tú eres? Ven acá. ¿Tú crees que Dios puede hacer un milagro a ti, aquí, hoy para ti? Sí. ¿Sí? Quítate eso un momento. ¿Se me puede quitar? ¿Usted da su mano hacia acá? Algunas veces yo siento como una incredulidad por ahí. Que para Dios no hay nada imposible. ¿Tú me puedes oír a mí? Ahora. ¿Tú me puedes oír? Di aleluya. ¿Me estás oyendo o no me estás oyendo? Me tiene que ver, él lee los labios. ¿Cómo? Te oye, me oye, pero no me entiende. Sí, eso se llama procesamiento auditivo, que es lo que... Ah, ok. El... Ok. Y te lee los labios. Ok. Pues vamos a creer por todo eso. Amén. 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 ¿Seguro? Amén. Porque la voluntad de Dios es que él oiga bien y pueda procesar lo que oye. Amén. Aleluya, sí, Señor. Amén. Padre, en el nombre de Hashemosoma. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú eres un Dios de milagro. Y a ti te hemos creído. Recíbelo en el nombre de Jesús. Yo ordeno que estos oídos sean abiertos y que pueda comprender lo que oye en el nombre de Jesús sin necesidad de esos auditivos. Gracias, Señor. A ti te doy todo honor y gloria. En el nombre de Jesús. Déjate. ¿Me oyes? Sí. Di aleluya. Sí. Aleluya. Sí. ¿Me estás oyendo ahora? Sí.
¿No será que tiene que aprender a hablar? ¿En ese sentido o no? No, él sabe. ¿Él sabe? Repite lo que te digo. Repite lo que te digo. ¿Me estás escuchando? Sí. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Aleluya. Gracias. No, mira, no te ponga los de esos, no te los ponga en estos momentos. Sigue oyendo y repitiendo todo lo que oye. ¿Está bien? Sí. Gloria. Santo tu Dios. Toda persona que me esté viendo, que tenga padecimiento similar o que no pueda oír, en estos momentos, ponte tus manos en los oídos, tus dedos en los oídos, y cree conmigo de que esos oídos se abren ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mi Señor, de quien soy y a quien sirvo, ordeno que esos oídos sean abiertos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú siempre nos oyes. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Este año hemos proclamado el año de milagros. Para que los milagros sucedan, lo único que Dios pide es que tú te arriesgues. Que creas, ¿sí? Creas y te arriesgues. Porque algunas veces nosotros no oramos por los enfermos porque tenemos miedo de quedar mal. Y tú no debes tener miedo de quedar mal. ¿Ok? Cuando tú venzas eso y creas de que Dios ha de respaldar su palabra y que ha de confirmar su palabra, las cosas cambiarán. Y verás milagros a través de tus manos. No tiene que ser un super ungido, ni tiene que ser el pastor, ni tiene que ser el evangelista. Usted, porque el Espíritu Santo que hace los milagros está dentro de usted. Amén. Gracias. 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 Yo le creí y me sanó de la cabeza. Qué bueno. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ¿Hay alguna otra persona que necesite sanidad para su cuerpo? Ah. Bueno, pues voy. Yo no creo en que Dios te pueda dar más pulgadas de crecimiento. Ven acá. Aparte de que no vas a crecer, pero ¿qué otra cosa? Lo demás sí. Mi espalda, que me estaba molestando, y el sistema digestivo, sanidad. ¿Pero tu espalda te estaba molestando o te está molestando? Bueno, ya se ha ido, ya empezó a irse. ¿Ah, sí? ¿Y estómago? Sí, el sistema digestivo. He tenido ciertos problemas. Ok. Gracias, Señor. Yo hablo sanidad sobre su cuerpo. Espíritu Santo, vivifica el cuerpo de tu hija en el nombre de Jesús. Todo lo que esté fuera de lugar, en el nombre de Jesús, ordenamos que entre en línea con la palabra de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Te molestaba para doblarte o algo de espalda? Está todo ahí en su línea. ¿Está eso en tu línea? ¿Podemos bailar entonces? Bueno, nos vemos hasta la próxima. La
Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD, desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD. Si este ministerio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que te hagas un colaborador con una ofrenda mensual para continuar bendiciendo a otros con un mensaje de fe y esperanza. Juntos seremos de bendición a otros. A cambio recibirás literatura y mensajes que enriquecerán tu vida espiritual. No pierdas la oportunidad de ser una bendición a otros a través de nuestro ministerio. Dios te recompensará.